y todas, hoy os traigo una review, es del túnel de las almas perdidas de Mara Urnova, creo que está autopublicado si no me equivoco, hazme mirar, si sí, está autopublicado, bueno es así la portada, el lomo la contraportada, es de tapa blanda, tiene 504 páginas y bueno os voy a leer la sinopsis que explica mucho mejor de lo que va, de lo que yo podría decir, Dice, la novela arrastra al lector al desconocido e intrigante mundo de la psicología y de la historia contemporánea <coughs> perdón, a través de unos extraños acontecimientos que tienen lugar en un geriático de Gandía. Las acciones, los pensamientos y los recuerdos de los personajes principales, entre los que destaca la psiquiatra jubilada y residente en Toulouse, Eulalia Lambert, exprisionera de La y desagente de servicio de inteligencia español, Fernando Escriba, llevan el peso de las diferentes tramas. Estos dos singulares ancianos intentan desentrañar el misterio que se esconde entre las paredes de un lugar aparentemente inofensivo con la ayuda de sus nietos, Alexandra y Leo. Una trama policíaca que envuelve a estos cuatro personajes hasta un final sorprendente e inesperado. Bueno, es una historia que nos va contando la historia actual, que es de Eulalia y de Fernando, en esta investigación en una residencia geriátrica, pero también nos va contando pasados de de Eulalia de cuando estuvo en el campo de concentración nazi Ravensbrück que se conoce bastante poco con lo cual me ha gustado porque además nos, es un libro que nos enseña historia y mezcla esos trazos del pasado y del presente los personajes eh, están bien cercanos, se les entiende bien aunque hay un momento que yo me llegué a hacer un lío con tanto personaje externo a Fernando y a Eulalia que no sabía muy bien quién era quién pero nada, fue unas pocas páginas y luego ya me centré. Además, lo que es la ambientación, los lugares y demás están muy buen hechos, ya que se desarrolla sobre todo en la residencia, aunque hay algún lugar externo, pero está muy, muy bien descrita la residencia. Y a mí es un libro que me ha encantado y que si os encantan las tamas policíacas, os lo recomiendo totalmente. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.